Preguntas frecuentes ante una fiscalización de SUNAT. ¿Qué documentos tengo que presentar? Los documentos que tienes que presentar son los contratos de donación y o mandato legalizados. Asimismo, tienes que presentar tus estados de cuenta y legalizar notarialmente tus correos y o WhatsApp para darle fehaciencia a tus operaciones. Otra pregunta es, ¿qué consideraciones tiene SUNAT ante una fiscalización? SUNAT verifica las incoherencias entre tus ingresos y gastos de tus declaraciones presentadas. Asimismo, el registro de bienes e inmuebles solicitados a tu persona y también las transferencias bancarias. Recuerda que SUNAT tiene el cruce de información con las instituciones y los entes del Estado. Otra pregunta frecuente es, ¿qué hacer si no estoy de acuerdo con el resultado de la fiscalización? Una vez recibida esta notificación, tengo 20 días hábiles para poder presentar un reclamo. Y si aún así no estoy de acuerdo, puedo presentar una apelación ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de 20 días hábiles. Para mayor información, comunícate con nosotros. Nosotros te asesoramos. Para ser bueno, rodéate de los mejores.